Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video de One Style. Si me ven vestido así es porque está haciendo 4 grados. Así que ustedes disfruten desde la calidez y comodidad de sus casas. Así que vamos ahí. Como ustedes vieron, hoy vamos a hablar del bubble tea. No es más que una bebida de diferentes sabores de té, leche y bolitas de tapioca. Creado en Taiwán en los años 80, exportado a Canadá, Estados Unidos y México de manera comercial. Así que sí, ¿adivinan a dónde vamos por un suculento bubble tea? Pues sí, adivinaron, estamos en Cartier Chinois, Chinatown o el barrio chino. Aunque de verdad no sé por qué se llama chino si aquí hay de todos los países de Asia. Debería llamarse como barrio asiático. Actualmente en el barrio chino hay una plaza en la que practican bici, skate. Y ahí miren esa joya que nos encontramos. Vamos a preguntar si es que nos dejan tomar unas cuantas imágenes. Qué grande eres, barrio chino, lleno de postres, ropa, comida y muchos asiáticos. Una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué fue que varios jóvenes tenían en sus manos unos vasos con unas bolitas negras. Así que busqué el origen de ello y encontré que era muy común entre todos los jóvenes de aquí. ¿Quieren contar cuántas tiendas de bubble tea hay solo en el barrio chino? El primero, Cha Time, y al frente, horrenda competencia, se llama Cabigate. Los dos son de bubble tea, uno frente al otro. El tercero, Preso Tea, podemos ver que está más concurrido, pero aunque sea un producto asiático, es más concurrido por locales y por turistas. El cuarto se llama Coco. Es una mezcla de bubble teas con postres. Bueno, pregunté a los locales cuál me recomendaron y me dijeron que este, así que vamos a preguntarle a la vendedora cuál es su favorito. Y mira tú, aquí podemos ver todos los tipos de té, desde té negro, té verde, té con leche, bubble teas, té con pedazos de fruta. De hecho, creo que cada combinación de té que pueden imaginar. Y miren qué loco, como aquí al lado tienen una panadería súper buena y es de los mismos dueños. Es más, las cajeras son las mismas y se alteran de los bubble teas a la panadería. Si tienen curiosidad y quieren echarle un ojo, pues dejen en los comentarios. Y ahora sí, a lo que venimos. Bueno, ya está listo. Después de unos 3 minutos de preparación, tenemos esta belleza. Sorbete más grande lo como para que entren las bolitas. Y venga, ya. Yo pedí el bubble tea original, el que es de té negro con leche. Lo curioso aquí es que tú puedes pedir la cantidad que tú quieras, tanto de hielo como de azúcar. Mi parte favorita es hacer esto. ¿Probamos? Nunca falla. Pueden intentar en sus casas, ya les dije, solo esté. Echen bolitas de tapioca. Y pueden ponerle miel de maple, miel de abeja. Y bueno, si es que no saben dónde conseguir las bolitas, la tapioca. Yo conozco un lugar, Kermit. Y pues yo con el bubble tea en la mano soy la felicidad con patas. Así que, ustedes se preguntarán cuánto me costó. Pues costó 7 dólares canadienses, que son aproximadamente 5 dólares americanos. Puede ser un poco costoso, de vez en cuando no está mal, pero pueden ser también en su casa. Así que pueden comprar la tapioca en cualquier despensa asiática de su país. Aquí hay una tienda en el sótano de un restaurante de fideos chinos, que los fideos son hechos a mano y por cierto las sopas son súper buenas. La primera vez que vine a esta tienda china, la verdad me quedé muy asombrado porque hay demasiados productos asiáticos que jamás había visto. Tiene una sección de verduras, sección de carne y todo tipo de productos. En serio, todo. Bueno, aquí se encuentra la tapioca, también llamados boba. Hay diferentes sabores, diferentes colores. Precio aproximado de 3 dólares, 4 dólares. Si quieren hacer un bubble tea en casa, aquí tienen la solución. Bueno, muchachos, miren, encontramos algo nuevo y el lema del canal es probar lo nuevo. Así que miren, este es un tipo de caramelo que se llama la barba de dragón. Es un caramelo especial creado solamente para las fiestas imperiales chinas. Está hecho de azúcar, maní, ajonjolí, chocolate. Y por el precio de un dólar la unidad. Bueno, aquí tenemos, así que vamos a probar. Por eso se llama barba blanca. Miren, tiene una forma como de pelitos, semejante a una barba de dragón.
y si no pude evitarme comprar otro. Siempre hay espacio para otro postre, ¿no? Me hizo mucho acuerdo al sabor de las colaciones de maní. Por las personas que no saben qué es eso, es del maní cubierto con caramelo blanco. ¿Cuál es el nombre del chino? Es hecho con arabi maíz. Okay. En estado arabi de maíz tenemos mucho filamento de azúcar, como 8192. Después ponemos una mezcla de maní, sésamo, coco y chocolate. Cuando comes uno a la boca completo, comes despacio, lentamente y suavecito. Suavecito sobre todo. Bueno chicos, espero les haya gustado esta aventura en el barrio chino, lugar en el que me han hablado muchas veces en chino esperando que les entienda. Así que si les gustó denle like, suscríbanse y enciendan la campanita si quieren recibir notificaciones del siguiente video. Nos vemos, topes. Alvin. Toma Alvin, toma. La golosina. Suscríbanse.